Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos con Scorn y es que se retrasa. Oficialmente Scorn se va a retrasar, pero antes, una semana más, no podía faltar el iluminado semanal. Vamos con él. Aquí lo tenemos. ¡Apagar, apagar! ¡Apagar! ¡A lo cobra 10 euros por pase de temporada! ¡Apagar, apagar! ¡Pay Simulator cobra por más aviones! ¡Apagar, apagar! ¡Tortuber Xboxer haciendo el ridículo! Bueno, felicidades, amigo mío. Has salido en Iluminado Semanal. Te lo has ganado. Pay Simulator, le dice al Fly Simulator. No está nada mal. Que se paga por aviones, no está mal. Y luego, Halo cobra 10 euros por pase de temporada. Sí, de un multijugador gratis. Eso es lo que tienes que decir y no te olvides. Vamos a ver lo que decíamos. Desarrollo de Scorn. Si la falta de comunicación te molesta, es tan molesta, perdón, simplemente solicita un reembolso. Mira que hay que ser intrincado para poner este título. Componer Scorn se retrasa. Luego ya en el cuerpo de la noticia puedes poner lo que tú quieras. Pero ¿qué titular es este? Si la falta de comunicación está molesta, simplemente solicita un reembolso. Esto es un titular para dar a entender que Scorn se va a retrasar. Vamos a verlo por aquí. Uno de los grandes juegos que tenían que llegar a Xbox antes de finalizar 2021 era Scorn. El juego sorprendió a todos con su presentación y su renovada imagen, y desde entonces es uno de los juegos más esperados por muchos jugadores de Xbox y de PC. El juego, por si no lo sabéis, cuenta con financiación a través de Kickstarter, y su desarrollo se ha ido alargando durante años. Por eso algunos de los mecenas que han colaborado económicamente a su creación se sienten indignados por la poca comunicación del estudio. Y resulta que la polémica viene a que en este comunicado que le han hecho a su gente de Kickstarter, hay han avanzado un poquito las cosas. Ahí mismo les dejan caer, bueno, se lo dicen claramente, que van a retrasar el videojuego, y de alguna manera hablan de esa falta de información. Han hecho, pues digamos, han actualizado esa página. Sobre la falta de comunicación, el equipo ha compartido una actualización importante en su página de Kickstarter, explicando con pelos y señales cómo ha ido el desarrollo y cuándo ha sido su evolución. Me imagino que querréis poner cuánto ha sido su evolución desde 2018. En resumidas cuentas, el equipo ha explicado que el próximo 10 de diciembre oficializará su retraso para 2022. Esta es la noticia, esto es el bombazo. Resulta que Scorn, que efectivamente lo esperábamos para finales de este año, pues resulta que se retrasa a 2022. Scorn, The Gunk, Forza Horizon 5 y Halo Infinite eran los que venían en esta última tandada, en este último año para Xbox. Juegos así importantes, juegos medio grandes, importantes para Xbox, que entrarían en el Game Pass, que iban a ser potentes, ¿no? Que ya los habían anunciado previamente. Entonces, es una pena, es una verdadera pena que efectivamente se retrase. Sobre la falta de comunicación, aquí decía que habían actualizado su página, que ya hacen oficial, que para el 10 de diciembre lo anunciarán, su retraso a 2022, y ha explicado que el 90% del trabajo realizado acabado desde 2018 ha acabado en la basura, y todo se reinició hasta lo que hemos ido viendo en diferentes gameplays. O sea que todo lo que hemos visto de Scorn viene a decirnos aquí que se ha reiniciado, que no estamos... ya no sabemos lo que vamos a ver de Scorn, no es lo que estábamos viendo, se verá de otra manera. La polémica de Scorn. El estudio ha explicado los motivos que les ha llevado a centrarse en trabajar y no compartir demasiados detalles durante estos meses. Tenían muy claro que cometieron errores y que la fecha de lanzamiento que dieron para finales de 2021 era arbitraria. Por eso tenían muy claro que lo primero es desarrollar el juego que ellos quieren y no compartir datos e información que luego puede llevar a decepciones como en el pasado. Y termina. Y para terminar, un pequeño consejo amistoso. Si la falta de
de comunicación es tan molesta, simplemente solicite un reembolso y termine. Es solo un juego. Puedes jugarlo cuando esté disponible si todavía estás interesado, nos dicen por aquí. Además, el estudio ha sido bien claro con todos aquellos que no quieren tener más paciencia y les recomienda que si no pueden esperar, pidan un reembolso a su aportación y se olviden. Al fin y al cabo, es solo un juego. Y tras estas declaraciones, hay mucha gente que se le ha tirado encima a esta compañía por estas declaraciones, por el tono. De hecho, tuvieron que rectificar. Aquí lo estamos viendo. Desarrollo de Scorg. El CEO de la compañía se disculpa por el tono de la última actualización. Vamos a leer directamente sus palabras. Hola a todos. Este es Lubomir Peklar, CEO de F Software, sobre el comunicado de Scorn. Mi nombre es, mi nombre es este, soy el CEO de F Software y también el director creativo del juego. Asumo toda la responsabilidad por la última actualización que recibió ayer nuestro Kickstarter. Rápidamente y al azar, leí el borrador de de la actualización y con toda mi sabiduría lo aprobé. Al leer de nuevo quedó claro que el tono hostil en el que estaba escrito no debería ser la forma en la que deberíamos expresar ideas o planes a las personas que nos ayudan. Puede que estemos cansados, confundidos y frustrados por nuestra propia ineptitud, pero no hay razón para arremeter contra usted. Por eso me disculpo personalmente, haré todo lo posible para que este tipo de arrebato no vuelva a ocurrir. Haremos una actualización adecuada con respecto a todas las inquietudes planteadas el lunes, es decir, hoy. Hoy seguramente se actualice esto y veremos a ver en qué termina. Pero sí es cierto que pues a la gente le sentó un poquito mal que hayan retrasado Scorn. Hay gente que le tiene ganas, ese tráiler pintaba tremendo, ¿verdad que sí? Y bueno, se ha hecho oficial que se retrasa 2022 y las palabras, el tono de ese comunicado es lo que no le ha gustado a la gente. Cosa que ya han rectificado. El propio CEO de la compañía pues ha pedido perdón, pues por haber hecho esas declaraciones sin revisarlas un poco, sin ver que han bajado el tono, ¿no? Que se están un poco metiendo con la gente, no metiendo, ¿no? Sino con esa chulería de decir, bueno, pues si queréis información, si es demasiado lo que estáis esperando, devolvemos el dinero y os olvidáis. Pues sí, queda un poco como de chulo. Pero bueno, veremos a ver en qué termina Scorn. Se lleva para 2022. Era uno de los que tenía muy buena pinta, esos trailers, la verdad. Como digo, terminaba el año junto a Forza Horizon 5, que lo tenemos ya hoy de lanzamiento, que no se ha retrasado. Halo Infinite, veremos, pero espero que no se va. Vamos, creo que no se va a retrasar. Creo que ya tiene la fecha fija para 8 de diciembre, al igual que ha pasado con Forza Horizon 5. Tenemos The Gunk, creo que también sale para finales de 2021, y teníamos este Scorn, era un poco el colofón final de este 2021 para Xbox. Scorn se queda fuera, lo tenemos para 2022, una fecha que todavía no vamos a saber cuándo es, o por lo menos aquí no lo pone, así que habrá que ver cuando actualicen esto y den más noticias sobre el videojuego. Una verdadera pena, creo que es una de las veces que vemos una noticia pues de este estilo, ¿no? Desde hace bastante tiempo, relacionado con algún juego de Xbox que se retrasa. El primero fue Halo Infinite, ¿no? El primero fue Halo Infinite y ahora estamos viendo que Scorn va a hacer un poco lo mismo. Se va a retrasar, esperemos que lo pulan lo mejor que puedan. Si han tenido que reiniciar prácticamente todo, pues lo van a tener muy difícil. Y bueno, veremos cómo sale Scorn. Ponerme en los comentarios qué opináis vosotros sobre el tema, qué opináis de este retraso. ¿Pensáis que está justificado? ¿Pensáis que no? Yo creo que sí, creo que está justificado. Lo que se veía en los gameplays últimos que enseñaron pues no tenía mucha coherencia. En el apartado artístico se veía todo muy bien, todo, vamos, con muy buena pinta, pero no terminaba yo de entender cómo iban a ser esos niveles, cómo iba a ser la ambientación. Es un mundo abierto, estamos encerrados en un sitio. Creo que hay cosas que tienen que plantearse bien y veremos en qué termina todo esto. La jugabilidad me pareció un poco lenta también para ser un juego, un shooter en primera persona, que era lo que parecía. Me pareció un poquito lento. Así que, a ver en qué termina todo esto de Scorn, que sigue teniendo buena pinta, al menos en lo que era lo estético, ¿vale? El apartado artístico pinta fenomenal. Veremos en qué termina. Como decía, ponedme en los comentarios qué opináis vosotros. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a todos. Esta tarde intentaré traer ya
impresiones de Forza Horizon 5, a ver si ya se puede probar. Y bueno, como siempre, espero que os haya gustado a todos el vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Payaso. Payaso. Monopolio. Concentrado.